Muy, pero muy, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Qué rico encontrarnos nuevamente acá en nuestra casa. Qué rico volver a estar aquí súper, súper conectados en este espacio que es para todos, todos, todos ustedes. Gracias a las personas que se empiezan a conectar y a compartir el día de hoy. Hoy, les cuento que hoy venimos cargados de muchas, muchas sorpresas. Vamos a ir saludando. Yamile, Betty, María del Pilar, Fernanda, Albanidia, Doris Quiroga, Sandrita Salcedo, Mianit, Ana Barreno, ¿cómo estás? Bueno, acá están súper, súper, súper conectadas. Vamos a ver quiénes están ya en la compartición. Vamos a empezar compartición, mis niñas, porque hoy se viene otro día de premios hoy tenemos aulas de annie house hoy tenemos aula de los tres sabios que tenemos clase esta noche esta noche hay clase de los tres sabios hoy tenemos aula de los tres sabios y les voy a dar también kit de art color y un kit nuevo niñas kit nuevos kit nuevo que va a ser este Miren este kit nuevo. Eh, aquí a la de arriba. A la de arriba. Ahí. Ahí se ve. Tú me dices. La subo, la bajo. La subo, la bajo, la muevo. La contoneo. Tampoco. Ahí se ve. Bueno. Este kit, este kit que contiene una aguja de traspaso. Una aguja de 13 centímetros y tres agujas de 9 centímetros. Además lleva tres alfileres decorados. Van a ir en diferentes um, motivos. Tres eh, alfileres decorados y un aplique grande o tres pequeños. O sea, puede ir tres alfileres, tres apliques o tres alfileres y un aplique de, de, de estos. Así que este va a ser un kit de los que se van a ganar. Hoy eh, puede ser un kit de estos el que se va a ganar hoy. Oh, de pronto estemos de buena y demos más kit. Y a las personas que están interesadas en la compra de estos kits, solamente hay 10 disponibles. Solamente tengo 10 disponibles. ¿Listo? Solamente eh, hay 10 disponibles, así que las personas que quieran tomar este kit. Eh, hay solamente 10 disponibles para que se comuniquen con el churro más 57 314 376 50 47. Y eh, empezamos eh, los saludos especiales. Muy buenas tardes, señor don churro. Rosy, muy buenas tardes, familiar de y diseño. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Qué hay que hacer para ganar, profe? ¿qué ¿Cómo así? ¿Qué ¿Cómo fue? ¿Que el dedo tengo ampolla? ¿Que el tóxico? ¿Se ¿Que les que Joana aquí, qué tan, que no me ignore, que pin, que pan. Joana ¿Qué? fue la primera que, que se conectó y que, y que y que saludó. Y que saludó la primera. La primera. La primera. Bueno, ¿qué le vamos a dar a, 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 a Joana? Momentito. Estoy viendo ver, varias estamos tantas. mirando, es que estamos mirando claro. todos los premios que tenemos. Tenemos Moment, muchos momentito, premios. Momentito, bueno, Listo. Pero tanto... como Joana pescador fue la primera, a Joana a Johana le vamos a dar, <laughs> le vamos a dar kit, le vamos a dar kit de art color. Dime. No sé, kit de art color, kit de art color para Joana por ser la primera que eh, comentó y nos vamos con un kit nos vamos a ir con kit de pieles kit de pieles kit de pieles para kit de pieles para joana um, Pesca pescador kit okay. de pieles para joana pescador listo entonces vamos a empezar compartición vamos a empezar con la compartición vamos a empezar todas ahí súper súper eh, atentas, pendientes atentas, eh, atentas. Conectadas, conectadas yo Mayra, Cindy Chacón veo por acá Mártica Fonseca también está aquí conectada bueno, ¿a quién más veo por acá? Pilar bueno, Sosa mientras, mientras que tú vas ahí saludando yo voy a ir haciendo nuestro pintor Mártica, dice quiere kit. Mártica, Pilar Sosa, Sandrita salceo Diani, Sandrita Arismendi ¿cómo estás? Lida Ramírez bueno, bueno y creo... recuerden que el día de hoy vamos a estar dando dos kits, perdón, un kit de agujas, vamos a estar dando eh, un kit, eh, bueno ya el kit de color vamos a dar eh, un curso de Annie House, un curso de Annie House y vamos a dar, eh, un curso de los tres sabios que iniciamos hoy. Hoy, señoritas, por favor, hoy, para por quienes favor, Están en el grupo. Por favor, por niñas, favor. revísenlo. Por favor, revisen sí, porque hay niñas revise, que todavía revise, no están revise. en la clase de esta noche. Entonces, por favor, a las niñas que <coughs> las niñas que todavía que están ahí. no están en la clase de esta noche para que por favor pidan el acceso, mi Anita Honderman, gracias por las estrellas. Anita, gracias. Veo por aquí Nancy, Elizabeth Pacheco, Barranquilla, prepárate. Ani Sierra, Betsabe Pastor, Janet Cáceres, Sandrita Salcedo, Martica Fonseca, Pilar Sosa, Mariela Galvez, Dianis Medina, Sandrita Lida. Curso virtual porque no vivo en Colombia, Cindy. Ok, se puede. perfecto, Cindy. Sí Alma podemos, Wilson, o sea, los acá, cursos son, van, van a ser más para las personas de por fuera, porque igual vamos a también entregar para, para acá, pero las personas de por Bania. fuera tienen premio, son de aulas. Margarita no Magna, gracias mandar. por las estrellitas. Y en este instante se acaba de activar la fiesta de estrellas. Muchas gracias a quienes están compartiendo para poder llegar a la meta. Janet Cáceres Esmeralda Díaz, estoy de rodillas en el 20 de julio, pidiéndole al divino Dios y a, la, y a ver si hoy gano algo. Pero depende de cómo estés de rodillas. Sí, sí de la o la sea, mándeme, mejor dicho, si me manda foto que está de rodillas ahí en la iglesia, ya, inmediatamente lo doy, le doy premio. Esmeralda. Ya. O Esmeralda. Foto y le doy premio. Elianita, ¿cómo estás? Nancy, feliz y bendecida tarde, por aquí nos dice Fabiola desde Santa Clara Fabiola, ¿cómo estás? Hoy veo tu comentario, qué Dianis por ahí me dice que, que a ella le llegó ya el premio, que sí, está súper feliz sí, ya, ya Mi Dianis, divinas, a las niñas ella que no les han envió, llegado ella, ella nos envió Sí, ya. Ah, Ay, okay. ok, ok, niñas, a las niñas que ya han recibido los premios que ya hemos enviado les voy a pedir el favor si nos pueden mandar una fotico con el premio para poderla subir en la página de los premios entregados por favor para poder eh, compartirlo con todos. ¿Listo? Anita Honderman, Caro, Caro Celis, no puedo estoy en clase inglés. Caro, no te preocupes. No, igual eh, Caro, la clase queda eh, queda grabada, pero si no estás, pero si no estás todavía en el eh, no has entrado al a la clase, al grupo donde se va a dictar la clase, por favor pidan el acceso. O sea, por favor, así no estén en la clase, por favor pidan el acceso. ¿Listo? Bueno, a ver. Ok. Bueno. ¿A quién más veo? María Alicia Vázquez, Anisierra, Rocío Rodríguez, Soraida Tamayo, los Jacqueline Quitian. Muy buenas noches. Sí, los Jacqueline. Muy buenas Pilar Sosa, noches. María María Alicia Vázquez, Margarita Magna. Gracias, sí, bien, Gracias Borda, por las estrellas. Margarita Pinzón, Sandrita Arimendi, Lenis, Marta Migues, Sabe Está por acá. Marila Galvez, Olga Rocío, Sandra Salcedo. Bueno, y varios comentarios bueno. que tengo atrasados. Eh, John, 20 de julio, Anisierra. Sierra. Ah, A caray. Ok, mi Ani. Yamila Mujes, gracias. Yo también no estoy en gracias la clase. Por las Karina Ojeda, tranquila. O sea, ustedes saben que la clase va a quedar grabada, no se preocupen. O sea, pero Karina, si tú no estás en la clase y no has pedido el acceso, por favor, solicita el acceso, Karina. O sea, si Karina está en el grupo de los tres sabios, por favor. Eh, divina, alma, mi alma, Wilson, gracias por las estrellas. Y mi Flora Peña, gracias por las estrellas. En este momento se acaba de activar la fiesta de estrellas. Yo, Mayra Mayama, ¿cómo estás? Eh, a las niñas que están en el grupo de los tres sabios, hay todavía personas que no han solicitado el acceso. Por favor, soliciten el acceso para el grupo de la clase de esta noche. <laughs> que si no pueden estar en la clase, igual ustedes van a poderlo ver, eh, ver mañana. Karina, eh, estás en el grupo de la de la clase, si estás en el grupo de, de los tres sabios. Entonces ahí está el link de acceso. ¿Listo? En el grupo alma, de alma, alma está en junta de trabajo, no nos puede acompañar. Alma, ah, listo, gracias. mi alma, mi alma, tranquila. Una Te vamos pica. a extrañar, Alma. No Pi vamos a tener a quien mandar hoy al rincón. Picadita de ojo, una sonrisita. Y ya. Sí, Mire. Todo, todo hágale, que... cuando mire al jefe, cuando mire al jefe, se acuerda de mí le hace así. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? Si sí, me abriendo campo, le hace así. La reto. La reto. la reto, a ver, la reto. Quiero ver eso. Sí. <laughs> Vamos a ver. Quiero ver eso. <laughs> Vamos a ver. Vayamos abriendo campo ahí con el jefe. Mari, compartido. Rocío, ¿cómo estás? Iris, ¿cómo te ha ido? ¿Qué clase hay en la noche, churro? Tres sabios. Hoy tenemos tres sabios. Iniciamos los tres sabios. Los tres sabios. Profe, yo quiero de la clase de los tres sabios, pero me toca pagar en dos cuotas. Caro. Carolina. así cuánto <coughs> me, me, me escribiste? Tú sabes. Por favor, escríbanos, que ustedes saben que yo... O sea, por mí no hay Permiso, ¿cómo estás, si Pero sabes. escríbanos. Ay, alma, ¿cómo así? No, ¿No se lo mira. mandó, Pavi. Y Bonsarri acá. A ver, a ver, de rodillas, ¿quién está? ¿Cómo así, Pilar? Sosa ya envió la foto de rodillas. A ver, vamos a ver. Ay, vamos, señor. A mirar. vamos a mirar. Un momentito. Bueno, acá Pilar Sabes, sí, señor César Rom, maestro llegando y compartiendo, quiero tinto, Rocío Rodríguez, te voy a invitar un tintico bien rico, Inés Yo Mayra, compartido. Eh, ah, sí, sí, Pilar, tú ya estás en el grupo se envió el enlace de acceso. <coughs> Schlit Giraldo y Cómo sí. A ver. María Alicia, yo quiero la clase y no estoy eh, en ese grupo. María Alicia, eh, o sea, tienen que mirar. Eh, tienen que mirar, por favor, el... Señorita, Slick, el grupo. desde el 6 de diciembre no me escribes, quién sí, no te responde, cuéntame. Slick, sí. O sea, tienen que escribirnos, ustedes saben que nosotros aquí no damos los sí. precios, pero ustedes nos escriben al interno. Publicada esta clase, gracias. Rocío, muchísimas gracias, gracias. yo quiero estar en, en esa clase, dice Yamile monjes bueno, vamos a, a mirar, recuerden que tenemos una clase de Annie House y tenemos clase de los Tres Sabios que es Empezamos Esta Noche. Fabiola nos dice, profe, le cuento que mi papito está en el cielo está de cumpleaños y con mucha pena no está acá de que no esté aquí Fabiola y mi Fabiola yo sé que eso es bien 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 difícil eh, pasa el tiempo y uno los tiene aquí como como eh, como, como tan presentes <coughs> a mí mi mamita cumpliría este 26 cumpliría años este 26 pero mi mamita este 26 no está pero me mandó un regalo súper súper especial para este 26 así anticipado pero lo recibo el 26 decimos de nada y sí, contémosles que recibimos ahorita el 26 sí que recibimos el 26 como de que que recibimos el 26 vamos a leerles ah ya eh, ah, te la paso para que la, la la esta o la no léela léela leela con leo? tranquilidad un fuerte abrazo de ecuador Nilda gracias ¿A qué hora es la clase Los Tres Sabios? No alcance a escuchar la hora. Iniciamos 6 de la tarde mientras todas empiezan a cuadrar. Sí, ustedes seis de saben. la tarde estamos ahí empezando la, la... Secretos. Solo hay una clase. Sí, mis amigos. Sí, sabios. secretos. Ustedes Solamente tenemos saber... una clase. Tenemos que estar pendiente porque ya vamos a... Vamos a seguir avanzando. A seguir avanzando ya mis vamos niños. a salir de, de esa primera parte, sección de la cara, donde ustedes se van a sorprender con las otras puntadas que van a aprender. Sí. Gladys, muy buenas tardes, Ana Julia, Jomaira, que era la clase 6 de la tarde Colombia, Ruth, ¿cómo estás? 6 de estás? la tarde Colombia. Ya bueno. me enteré, Albanidia. En gracias por bueno, estar acá. Yo les quiero cuento. ganar. Muy atentas. Y dice, eh, desde Lima, marzo del 2023, estimada Rosa García, le saludamos de la Cámara Peruana de Desarrollo y Educación para comunicarle que el jurado de los premios Educa 2023 ha decidido concederle por segundo año consecutivo el premio Educa Latinoamérica 2023 en la categoría Educación para el Arte por su destacada labor, trayectoria. Oh y aporte al, al desarrollo de la educación representando al país de Colombia. Nuestras respectivas felicitaciones y deseamos que este reconocimiento internacional siga inspirando su trayectoria para lograr una educación transformadora en toda Latinoamérica. Eh, la ceremonia nosotros les vamos a estar avisando eh, a qué horas y cuando nos vamos a estar presentando y que sigamos inspirando y transformando la educación desde el espíritu de servicio, los valores y el conocimiento y sobre todo la vocación de enseñar desde la pasión y el amor por lo que hacemos. ¿No? A ver, eh, gracias, no, gracias de verdad. Esa um, es, esa es. Gracias a la, a la um, Cámara ACAPEDE, Cámara Peruana de Desarrollo y Educación. Gracias a ellos que, um, bueno, recibimos este, um, este reconocimiento por todo lo que nosotros hemos trabajado. Y eh, de verdad que es, es muy bonito saber que eh, todo lo que nosotros vamos haciendo se, van, se va um, mostrando en todo esto así que gracias también a todas las personas de Perú que han estado ahí súper pendientes apoyándonos día a día eh, en esto eh, haciendo de esto algo totalmente especial y que de verdad que es algo algo que de verdad llena el corazón de, de cosas muy 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 bonitas este es uno de los premios que que tenemos para este fin de semana les vamos sí. a estar contando porque tocó vestirnos de gala chicas o sea hay que sí, arreglarnos sí, sí. tocó ese día baño sí gracias a la <laughs> cámara peruana gracias a capé por estar ahí pendientes por estar ahí dándonos un ojito dándonos una manito estando ahí mirando la calidad de contenido y de quienes están aprendiendo y de quienes están aprendiendo? y esto no hubiera sido posible sin ustedes Sí. Ustedes que diariamente prenden ese celular, ese iPad, ese televisor, eh, ese computador portátil o de mesa y se sientan a vernos, sí. a aprender, a escucharnos. Y, y, y la verdad que es, es muy lindo porque. Sí, gracias desde Israel. Porque bueno, María todo esto, esto, todo esto um, ha sido um, eh, algo muy, muy, muy bonito. Muy, 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 muy lindo. Muy lindo porque realmente. Eh, es, es chévere, es chévere que, que podamos nosotros sí. eh, seguir haciendo las cosas eh, y que se vean reflejadas en, en más y más personas. Se lo merece, bueno. se lo merece. Sí, así es, no gracias a todos ustedes. Señoritas, pregunta, ¿cómo les fue ayer con la clase? Bueno, sí. Cómo por, porque a, ayer se si no me han mandado fotos. ¿Cómo les ha ido con esos ojitos? Sí, que renovada. Hice hoy mi rezación. Mi rezación. Ah, muy bien. Muy bien. Super, super. Muy bien. Colombia y Latinoamérica. Gracias, Anita. gracias, Anita. Isabel Sánchez para aquí te veo. Bueno, aquí. Bueno. Entonces, eh, ayer ayer quedamos en esta partecita Sandrita de nuestra carita. Gracias, Elizabeth. Muy buenas tardes. ¿En qué parte quedamos? Ayer quedamos ya en esta parte que es donde ya vamos a empezar a trabajar la parte de la parte de, eh, de todo lo que va a ser ya eh, la decoración para Anita empezar Romero. a trabajar nuestra carita. Anita Romero, gracias. Se lo ha ganado por su entrega y esfuerzo para cada una de nosotras. Bravo. Ay, mi Anita, gracias. Gracias. No, yo creo que mm, este premio. A mí me hubiese gustado, no que dijera como Rosita García, sino que me hubiera gustado que hubiese sido como la familia de arte y diseño. Yo pienso que esto es una labor de todos. Una labor mía, una labor de Fabi, una labor de... Betsabé, una de, labor sí, de Elgar Rocío, una labor de Ana Esperanza, una labor de Carolina Celis, de Elizabeth Omaña. De Pilar Sosa, una labor de Nora Ruiz Beleño, de Rocío Rodríguez, de Lida Ramírez, de Alma Wilson, de Sandrita Salcedo, Maritere, de Fabiola Vázquez, de todas, de María Lucia Vázquez, sí. de Elizabeth Sánchez, de todas ustedes de todas. que están aquí con Y yo pienso que qué que lindo poder, eh, poder llegar a que este reconocimiento eh, llegue a esta parte de, de la familia de arte y diseño porque son ustedes los que han hecho todo esto posible. Y las felicitaciones no son para mí, sino son de verdad para todos. Para todos, porque todos hemos hecho algo muy especial. Y, y qué lindo poder trascender fronteras y qué lindo que podamos nosotros poder hacer muchas, muchas cosas. Judith Salgar, gracias, mi hermosa, por la oportunidad. Gracias, las Judith, profe Sofi. Yo, ¿por qué no la veo? <laughs> sí. Sí, no, sí, no veo a la profe Sofi si sí, sí están las profes por favor salúdenlas, respóndales sí, el comentario o sea, por favor si si ustedes ven para a nosotros profes, poderla ver profe si Sophie, ustedes ven que este reconocimiento leemos, también es por usted sí esto no no hubiera sido posible sin usted lo mismo para Annie para mi Annie para para Annie para Flora para todas esas profesoras que que nos han apoyado desde Perú para ellas que siempre 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 han estado ahí al lado de nosotros dándonos una manito y decirnos eh, qué bárbara eres. Literal. <laughs> Mi para eres Pro, por la gracias. profe Gloria Cabrera millones de A felicidades te lo merece. Sí. profe usted también es partícipe de esto es gracias. parte de esto o sea yo Ivánicense, creo que Marila Carreal. me encanta gracias. esto esto este va baja 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 eh, lo que nos dice Pilar, felicidades a quédate en casa, arte y diseño con Rosita García, exacto. O sea, creo que la, las felicitaciones no son para mí, sino son para todos. Y de verdad, gracias por idea, ustedes, tenés. nada es posible. Pero los comentarios de la profe Sofi no los veo. Profe no, Sofi, no también eso es por usted. Sí. Profe Mariet, gracias. También es por usted, Mariela, también te veo por acá. Recuerden que la profe Marieta todavía tenemos un aula por entregar. Entonces esto no acaba. Ven, sí, vemos, todavía Mariette, nos falta, vemos. nos falta todavía una un, un aula de la profe María, sí. Y recuerden ir y seguirla, o sea, porque en cualquier momento yo digo, hoy voy a entregar porque todavía nos faltan premios por entregar y puedo que nosotros digamos bueno. eh, producción Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday Happy Verde, mamá de la profe Gloria. Happy Verde, tuyo. Mi profe, un abrazo a esa mamita, que Dios te la bendiga, te la guarde, te la cuide y que estos 89 años sean celebrados, mejor dicho, por todo, 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 todo lo alto. Sí. Bueno, entonces, seguimos ya, bueno, y ya dándonos, ya en nos vamos a ir a nuestra, nuestra clase. Listo, nuestra clase. Mi Sofi, no te leo. Literal no te veo, mi Sofi. Eh, si estás por tu perfil personal, no te veo. Intenta, intentamos por la página a ver si puedo leer tus comentarios porque se me hace extraño que no te pueda leer. No. Hay yo varias la veo. que me están reportando por interno que tienen inconvenientes eh, al entrar. No se preocupen. No. Tranquilas, tranquilas. Bueno, no, ¿qué no, más no, les podemos no decir? Las, no las puedo ver acá. Bueno. Es que está, y, y ahí se me, me paró. Hay un delay. Ah, pero es que es, acá se, a este lado se me paró. Sí. Ok. Eh, María Cristina, Sandra Cárdenas, Gladys Naranjo. Lloré de la emoción. No, no, no. o sea, bueno, <laughs> es permitido <laughs> mi siempre y cuando sea de felicidad. Sí, de felicidad. Profe. Sí, mi profe. <laughs> divina. Luisa, por aquí había bueno. Luisa, Luisa, Luisa. Yo entro por arte y diseño, Margarita Magna, bien, saludos, gracias. María de la Cruz, Helen Urbide, buenas, Luisa, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchísimas Doris Quiroga, gracias. eso también. Miren, si no se alcanzó a leer, no se sientan días que ustedes no son importantes y sí. lo son. Sí, lo sí, son. sí, sí. O sea, sí, pero chicas, no nos están entrando todos los comentarios. Igual, para que nosotros tienen que intentar. Bastante, o sea, síganos escribiendo y a las niñas que vean que de pronto que yo voy nombrando. Y si ustedes no ven comentarios, respóndanles ustedes para que así me salgan acá a las personas que yo eh, bueno, voy. Bueno, es importante. Voy mirando. Necesito que nos reporten lo que nos está diciendo Luz Jacqueline. A mí ayer me salió error al compartir y no sé por qué. Perfecto, Luz Jacqueline. Nos sirve ese comentario para okay, ir mirando. Para ir mirando Luzma, qué es. Te leo, te leo, te leo. Por ahí como que es la cuestión. Vamos bien, vamos bien. Qué linda sus uñas nos dice Fabiola Divina. Fabiola, Fabiola Divina, gracias. <laughs> divina, ¿este, este color, les gustó. Es lo este color les gustó? Es lo que yo escogí. ¿Cómo? cómo? Ajá. Vale, <laughs> Cristina Figueroa, Olga Salinas, Janet Wilches, Motas, lo bajo y si sigue molestando pero porque toda esa amenaza con mi pobre gatito? el que está haciendo intentando tomar el portátil no lo está, sí. él está buscando un espacio para y nos vamos acomodar. a clase <laughs> bueno entonces <laughs> tenemos ya nuestra carita aquí yo ya tengo eh, nuestra eh, nuestra nuestra carita ¿Listo? Selena gracias yo pensé que no me veías yo te veo Luz Maguasca yo te veo ¿Dónde veo la clase de los sabios? Recuerden que en el grupo de WhatsApp a los integrantes se les envió el enlace. Sí, en el grupo de WhatsApp se les envió el enlace. Tienen que pedir, por favor, la, soli, eh, la solicitud para unirse al grupo porque la clase es esta noche, chicas, por favor. Un merecido reconocimiento para usted que día a día se esfuerza en preparar las clases con todas las técnicas que usted maneja y continúa aprendiendo para enseñarnos. Con todo el amor y el profesionalismo que la caracteriza. Gracias, mi profe bella por dentro y por fuera. Dios Ay, me la divina. bendiga grandemente y a mi churrito hermoso. Bien, Iris, anótate un punto ahí. Iris divina, ahí. Gracias. gracias. No, gracias, y si vuelvo les digo, esto es más para ustedes. Buenas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, yo ya te tengo veo. yo ya tengo mi carita. Esta carita, esta carita ya está lista para nuestro Papá Noel. ¿Listo? Eh, Rocío no, la de los tres sabios es en aula paga y las aulas pagas, eh, las aulas como esas es privada. Como la de los tres, la de los tres sabios va a ser privada. Listo. ¿Listo? Bueno, entonces miren chicas, lo que nosotros estamos aquí haciendo. ¿Listo? Estamos aquí haciendo. Eh, ya tengo acá esta parte que si yo la necesito para... Eliana, eh, te veo. Para mi Papá Noel está muy bien. Listo, o sea, esta cara está perfecta para mi Papá Noel. ¿Qué nosotros? ¿Qué otras puntadas en este tipo de caras o este tipo de, de faccionamiento se pueden trabajar? En este tipo de caras se pueden hacer las puntadas para eh, sacar más los cachetes, ¿sí? que son puntaditas que nos van a ayudar a mostrar mucho más mis cachetes. Entonces, vamos a formarlos y lo mismo que nosotros en nuestra carita, me voy a ir por el, bar, por el borde de mi ojito y nos vamos a ir totalmente a el lateral. Entonces, hoy anillo o manilla? Manilla. Manilla hoy. Manilla hoy. Eliana, te salió error de compartir. Gracias por notificarnos. Porfa, no sé si me le pueden tomar a ver qué es lo que le sale y me, y me cuenta. O sea, va por ahí la cuestión. Va por ahí. Vamos bien. Entonces, voy a tomar bien por el bordecito. Vamos a dejar nuestra nuestro molde. Entonces, miren. Aquí yo ya tengo aquí mi moldecito. Miren, llego acá. Pero cuando nosotros estamos haciendo esta parte, eh, eh, Lucila, escríbele al WhatsApp. Escríbemele al WhatsApp, porfa. Ya, mi Lucila, tranquila. Aquí voy a trabajar ahora lo mismo, nos vamos a ir por el borde de los ojos. Lo mismo aquí por el borde de mis ojitos internos para eh, buscar la parte de mi... Quijada, entonces, por esta línea y me voy acá abajo. Todo por el borde de mi cara. Todo por el borde de mi cara. ¿Por qué? Porque aquí nosotros podemos jugar para ir mostrando cómo me va a quedar, cómo me va a ir quedando mi carita. Entonces, como estamos, si yo la quiero dejar así, es válido dejarlo así. Es válida. Aquí yo ya tengo mi carita. ¿Listo? Pero si yo voy a hacer otra, otra forma, entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a poner esta parte de la puntada de, eh, de los cachetes para volver a tomar puntada de los ojos. ¿Listo? Me voy con mi aguja. Estuvimos trabajando aguja larga, o sea, aguja la de 13, 13 centímetros. De 13 centímetros. Y voy a ingresar desde atrás. Me voy a ir acá a donde está mi esta, esta partecita. Estela, ¿listo? Sí, se van a abrir clases presenciales. Sí, sí voy a tener una clase tienen presencial de carita, tienen que estar pendientes. Porque se abre agenda. Vamos a estar anunciando las ciudades en las cuales vamos a estar y esperando eh, en, la, en los países que vamos a estar. Y de acá me voy a ir en diagonal derecho, no tengo que excavar, no tengo que excavar, me voy a ir bien, laterales, como por donde está la línea lateral de mi, de mi de mi carita, cómo sabemos cuál es la línea lateral de la carita hagan de cuenta que ustedes esta carita la vamos a tajar vamos a, a partir esta carita así como un pastel en dos, en, o como si nosotros tuviéramos esta carita mmm, cocida con con, como si fuese un molde, entonces la línea de la costura nos va a ir acá en esta mitad y por esta mitad es por donde yo voy a sacar esta parte, ¿listo? Había mirado unas caritas igual a la suya, pero siempre la observé cómo se ven las puntadas por ningún lado, la señora en una española, ella no enseña, solo comparte sus muñecas y ya, suele pasar Inés Yomaira. Sí, pero bueno, aquí... Eh, eh, vamos a aquí estamos aprendiendo entonces de acá me devuelvo nuevamente a mi puntada. recuerden que en estas puntadas como estas son diferentes estas puntadas no necesitamos mis niñas no necesito hacer mucha presión si no vamos despacito despacito Solamente para marcar. Y si se dan cuenta, aquí marqué y levanté mucho más mi cachete. Carlos Enrique Ruiz, ¿cómo estás? muy buenas oh, Hola, tardes. Carlos, ¿cómo estás? Qué rico volverte a ver acá. y le llegan los ojitos bonizos. Perfecto. De acá, de acá, me voy a ir hacia atrás. Tomo, hago un poquito de presión y aquí vamos a rematar esta parte remato aquí siempre busquen cuando ustedes están haciendo sus caritas tener por lo menos 50 centímetros de hilo para cada puntada en este caso este este hilo no me alcanza entonces esto lo puedo dejar para para otra cúcuta por aquí veo cúcuta presente vía y bogotá Vivo Caramanga presente, vi Barranquilla presente, vi Bolivia, Chile, Ecuador, vía Perú también aquí muy presente. Gracias. Bueno, vamos a dar un premio. Vamos a dar ya un premio. En este momento, ¿quiénes están en la ciudad de Bogotá, que digan yo estoy en Bogotá. Yo escucho, ah no, yo estoy en Bogotá. Yo estoy en Bogotá. <laughs> Profe, hermoso alfiletero, la profe Adivino. Mantis. Esta es de Patricia de Manualidades Mantis. Este los tiene la profe Patricia. Santa Marta, aquí presente también, desde el Amazonas. ¿Cómo no, Soraida? Premio. <laughs> ah, ya, ya están en la Amazonas. No, sí, okay. Bogotá, ya, desde Suba, Mari López, Noemí, desde Swacha. Marila Galvez quiere curso de los tres sabios. Bueno, vamos a mirar. Vamos a, voy a dar, vamos a, vamos a empezar con un, voy a dar dos kits hoy. De, ¿De estos de aguja. De estos de agujas. ¿De estos vas a dar dos? Sí, vamos a dar dos kits de agujas. ¿Dos? Dos kits de agujas. ¿Para en el cual viene. Este kit? Igual, en este que viene. La aguja de trans, de traspaso, viene la aguja de 13 centímetros y vienen tres agujas de 9 centímetros. viene los tres alfileres, tres diseños diferentes y viene un aplique de estos. ¿Listo? Eh, el aplique es autorías de Masitas Peter. Eh, sí, acá tenemos este de Masitas Peter. Masitas. Estas es de Masitas. Peter. Masitas es Peter. decir, de Papá Pedro. La fábrica de Papá sí. Pedro. Estos Pero son. ¿no es mejor la fábrica de Papá Pedro. La fábrica de Papá Pedro la vamos es que a Masitas dejar. Masitas Peter no. No sé, yo no me no. imagino. No. Entonces la fábrica de Papá Pedro. Bueno, sí. vamos a dejarlo entonces como la fábrica de Papá Pedro. Yo en Santa Clara, Chile presente. Ah, qué linda. Listo. <coughs> entonces o sea, vamos, vamos a dar a... dos kits. Vamos a empezar uno para Bogotá. Entonces, bueno. vamos a mirar en Bogotá. Requisitos. Bueno, requisitos. Uno, haber compartido ya nuestra clase. La clase de hoy. ¿Listo? Segundo. Eh, tener, o sea, deben tener por lo menos tres clases compartidas. Por lo menos tres clases, contando okay. esta, ¿no? O sea, es decir, compartimos esta la de y hoy, debemos tener dos más. La de hoy es válida, o sea, sí. tiene que tener en su muro. Hoy, 23 de marzo. Si compartió la de ayer, 20, 22 de marzo. Y si compartió la de anterior, 21 de marzo. Esos tres requisitos tienen que estar en su muro. Penso. Annie House, nuestra profe Annie Ay, que hoy viene profe, con sorpresas. Hoy viene con sorpresas también y recuerden que hoy tenemos hoy vamos a dar una de las de las aulas de nuestra profe Annie sí, House, sí, sí. pero hoy nos vamos a conectar con ella porque hoy tenemos clase con nuestra profe Annie House, así que súper pendientes y además porque ella también se viene recargada con muchísimas cosas y eh, bueno, hoy creo que ya finalizamos el, el el conejito, mi profe, creo que sí, creo que ya hoy finalizamos sí, conejito. Sí, 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 ya ya inicia que hoy ni si termina si no estoy mal. Si no, no estoy no, mal. el conejito ya lo iniciamos. Ah, ya lo iniciamos. Sí, ah, okay, sí yo estuve en sí. la clase pasada, yo le dije a la profesora y mandé Artos al rincón. Le dije, profesora, ah. miren, no están haciendo caso. La mandamos al rincón y ella me dijo, sí, Rosita, tranquila, mándelas al rincón. Así. No, mira conoce a Vicente. Sí, a Vicente. A Hoy, después de nuestra transmisión, nos vamos derechito, corriendo para Annie House. Sí, o sea, terminamos acá y vamos dónde para está Annie, House? Annie House. que cómo la encuentro, cómo la ubico? Claro que sí, en sus pantallas va a aparecer un enlace que dice Annie House. Annie House. Bueno, ya saben que para ganarse el curso de Annie House hay una condición, ¿no? Ténganlo presente. Bueno, entonces, ingreso, ingreso mi aguja y me voy en diagonal totalmente totalmente derechito hacia el, el otro alfiler bueno para las personas que yo voy a dar dos kits de agujas pero para las personas que quieran este kit completo este kit eh, solamente tengo 10 disponibles solamente tengo 10 disponibles para las personas que lo quieran adquirir se comunican con el churro y ahí hay que ahí la eh, ahí les van a dar la información listo de acá me voy a devolver nuevamente a, mi, a a esta parte y si ustedes se dan cuenta ahí qué es lo que hice yo mm, marcar un poco más mi quijada uno marqué la quijada y dos hicimos que eh, nuestro cachere nuestro cachete nuestro cachete eh, suba un poquito más, entonces recuerden que no es apretado, no es que vamos a apretar, sino voy a simplemente hacer presión para levantar puntada, simplemente aquí estamos levantando puntada, levantando puntada. Vania Luz Maguasca por aquí conectada, María Cristina Figueroa, por aquí también veo a Joana Pescador muy atenta, Yolanda Buscos desde España, Inés Yomaira Mayama veo por acá Buah. listo echa la tarea Rocío nos dice listo. Diana Llego Herrera. Acá. llegamos aquí por extranjeras para las extranjeras vamos a darles otra cosita es que eh, no les puedo mandar o sea por mí les mandaba este aquí también para pero, pero cuando Dios nos dé la, la, la bendición pero pues como ya vamos a empezar a llevar, vamos a llevar allá vamos a llevar sí 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 y en mis clases en mis clases también doy doy detalles o sea no se preocupen ya la, lo importante cuando ustedes estén en un seminario y anfitrionas tenganlo claro es que ustedes reciben a un profesor con la bendición de poder estar con él, no para hacer, diseñar o faccionar el trabajo del profesor para que luego haga claro. No. Ténganlo presente: la Vamos idea de anfitriones seguir, trabajar, es trabajar, trabajar, disfrutar y bueno. aprender. Ahora, ¿qué voy a hacer aquí? Yo aquí ya tengo la parte, vamos ahora a empezar a trabajar con mis eh, ojitos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo voy a trabajar mis ojitos? Ya tengo esta parte, pero nosotros tenemos que manejar esta parte del ojo para que no nos vaya a quedar los ojos. Mm, mm, <laughs> los ojos mm, eh, saltones. Entonces, eso es Voy uh -huh. a trabajar, vamos a poner, yo voy a poner siempre... Voy a sostener mi ojito para que no se me haga salir. Y voy a empezar a trabajar la parte superior de nuestro párpado. Entonces, ¿qué hago? Ingreso y vamos a ir moviendo nuestro. Movemos es la bolita. Exacto. El relleno de la bolita está. El relleno está lo... de la bolita y lo voy a ir pasando buscando la forma del párpado. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? dándole eh, movimiento y que creo que ahí, ahí ya se ve bien a comparación del otro mi Fabi, creo que ahí miren, ahí se veía el, 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 el anchito pero miren aquí ya se nos queda viendo bien lo que es la salida del párpado listo muy bien, quién está acá? Mi profe Angie, mi profe Angie Eco Ecuarte. Mi profe, de verdad, un honor tenerla acá. Qué rico tenerla acá compartiendo con nosotros. Niñas súper pendientes porque también la profe Angie de Cuarte nos trae una cosa así súper, súper espectacular. Está haciendo unos trabajos y yo cada vez que veo un trabajo de ella, cada vez me enamoro y yo digo, yo quisiera tener tiempo para poderlo hacer. Me encantan los trabajos Yolanda, que hace mi profe lo que tú Angie. estás pidiendo es totalmente factible. Podemos hablar por interno, cuadramos el pedido y tranquilamente sí, claro. lo enviamos a Jumbo. Yo te no lo te puedo te preocupes. Hasta Jumbo, no hay problema. ¿Dónde consigo los ojitos? Se llaman ojos humanizados, sí. Eh, mi, mi rocío, mm, Patricia tiene. Ahorita Patricia tiene unos. Escríbeme la Patricia, Patricia tiene. Bueno. Es... Me voy para este lado. Y empezamos a sacar el de este lado vamos a ir sacando nuestro nuestro párpado como tal si yo lo quiero dejar como puntadas así está bien así está bien hay otra puntadita que nosotros podemos hacer acá para marcar un poco más ya sea el tabique o esta parte de expresión de los ojos sí que son puntadas rectas hacia atrás entonces si ustedes miran yo aquí solamente haciendo la undición acá ustedes ya lo van lo van a ver si lo si se alcanza a mirar quieren que la hagamos hagámosla para que no nos quede no nos quede eh, la puntada como sin hacerlo listo entonces voy a tomar aquí esta puntadita ya la tenemos yo ya marqué si yo lo quiero dejar así ya, estoy haciendo puntadas. Eh, tenemos uno... Uy, miren, la profe Angie Cuarte dice, profe, tenemos a la orden el ofertón. Entonces, queridos amantes de la Navidad, les tenemos el ofertón del año. Cojín navideño, villas navideñas. Eh, ¿Qué dice? Deben ser que muchos besos. Y tres besos para mí. Deben ser tres besos para mí. Entonces, amigos, eh, apúntense para con la profe Angie de Cuarte. Apúntense en al ofertón. Por tiempo limitado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos nosotros aquí a trabajar? Vamos a hacer simplemente. Voy a pasar. Acá la partecita donde les dije vamos a buscar nuestro puntico, miren, donde nace el párpado, como donde va naciendo el párpado. Y este nos vamos a ir hacia atrás en puntada recta, o sea, puntada derechito. Muchas veces buscamos un acrílico decorativo ecológico de colores intensos, luminosos y resistentes. Pero cuando sales a buscarlos, no los encuentras. Sí, a mí también me pasó. Pero esto se acabó. Ven y descubre conmigo la magia del color. Visítanos en ArcColor en www.arccolorcolombia.com. Bueno, aquí entonces nos vamos a ir derechito hacia atrás. Bien derechito, derechito hacia atrás. Derechito, derechito hacia atrás. Un puntico. Un puntico. Me encanta la carita, me encanta la carita. Faccionado, Pilar Sosa México. Sanderita Salzado está por aquí presente. Profe, que usted está aquí entra en esta transmisión y no la hemos nombrado o saludado y eh, familiar de diseño háganoslo saber nos Ay, sí, encantan que favor. profesoras también estén aquí conectadas así sea de pasadita, de pasadita chévere pasadita, por estar sí. acá y eh, profe anímese no tenga temor bueno, entonces seguimos aquí y voy a hacer lo mismo en el otro lado entonces acá de frente nos vamos a ir bien de frente Bien de frente y nos vamos hacia atrás. Bueno, mi Fabi, ¿me puedes ayudar a sacar un, un ganador de Bogotá? Vamos a sacar un ganador de Bogotá. Claro que sí. Se puede fácilmente. El ganador de Bogotá, recuerden, debe tener publicadas sus tres. Sus tres clases. La de hoy es válida. La de ayer tiene que haberse publicado ayer y la de antier, antier. Uh -huh. Tienen que tener en cuenta eso y tenerlo sí. muy presente. O sea, deben haber estado en todas las en todas las clases. No es o que hoy las vayan a, a, mínimo, a las haya mínimo compartido. Haber todo. tenido o, a, o tener las tres clases. Sí. Ahora, ¿cómo vamos a escoger ese ganador? Les estoy dando tiempo para que ustedes vayan comentando dónde están. Sí. Preferiblemente nivel nacional colombia bogotá cali medellín bucaramanga pereira barranquilla santa marta cartagena donde usted esté pero a nivel nacional que va a ganar kit de agujas como ya se mostró por favor vayan comentando de dónde en qué ciudad están ahora qué vamos a hacer vamos ahora ahora sí me voy a ubicar mis pestañas. Zoraida Rocillo, veo a Rocío, veo a Joana, veo a Luisa, veo a Annie. Y estas, entonces, ya, yo ya las, la, las medí y nos vamos a ir. Roviela, Jenny, Mari López. Nos vamos a ir. Veo a Zoraida. Voy a aplicar un poquito de silicona. Es bueno que de todas maneras apliquemos un poquito de silicona a nuestras a nuestras pestañas para que no se nos vayan a zafar, ya que el adhesivo que ellas traen no es suficiente para eh, no es suficiente para para que se mantengan pegaditas. Entonces me voy a ir bien desde el borde. Santa Marta aquí presente y están mejor dicho. Nos vamos a ir acá, bien desde el bordecito y vamos a empezarle a hacer presión. Que me quede. ¿Es necesario tener experiencia para poner pestañas? No. No, uh -huh. es simplemente que se vayan bien por la por la por el bordecito. Por el borde. Sí, es simplemente que nos vayamos bien por el bordecito y listo. Aquí ya me quedo. Bien pegadita. Lo mismo voy a hacer al otro lado. Listo, entonces vamos a ir trabajando al otro lado. Listo, ya tenemos ganadora ya tenemos una ganadora sí sí ahí estoy mirando y comentaron, que comentaran que comentaran que comentaran que comentaran y que comentar y comentar y comentamos Ok. bueno muy bien entonces este premio va a ser para nuestra compañera ani sierra mi ani mi ani eh, por whatsapp ya ponemos todo lo de tus datos porfis. sí todos los datos mi Annie porfa. Entonces, lo mismo voy a hacer en la otra. Aplico aplico preferiblemente aplicar silicona para las pestañas. Sí, sí, sí. Listo. Silicona transparente para que no se vayan a quedar aquí. Bueno, tranquilas. Va el primer premio, falta otro, falta otro. Y recuerden que hoy estamos sorteando un aula de Annie House. Ay. Aula de Annie House. Sí, ahorita de allá vamos, nos vamos con aula de Annie. A ver quién quiere aula de Annie. Recuerden que para lograr el aula de Annie House no importa si tú estás en México, Estados Unidos, si estás en Miami, si estás en Israel, si estás en España, en Chile, si estás en Venezuela o en Ecuador, aún en el mismo Perú, es un aula virtual. Es aula virtual. Diana, ¿cómo estás? Ani cierra, 20 de julio. Joana ¿eh? es de Bogotá, Gladys dice yo. Tranquila. Ya, ya va un kit, falta otro. Falta otro, nos queda un kit. Ya dimos un kit de color ya dimos un kit de agujas. Listo, nos queda otro kit de agujas, nos queda el curso de Ani y, y nos queda el sabios. curso de los tres sabios. Importante el momento de pegar. Oh. ¿Qué tenemos que hacer? Ir eh, ubicándolas, ir ubicándolas y con así con mucho cuidadito y con mucha paciencia voy a ir eh, acomodando vamos a ir acomodando nuestras pestañitas importante la picoloro mm, pues no tanto que sea la picoloro, yo me puedo ayudar incluso si yo quiero lo puedo hacer con una agujita okay. entonces por decir que es lo que yo lo, lo que yo tengo que hacer es ir eh, buscando que la silicona... Y cambio con las pestañas. Sí, miren ya cómo como empieza a quedar. Miren. Se queda precioso. Queda súper, súper, súper lindo. Y esta, esta pestaña está loca. Una pestaña rebelde. Sí, hay una pestaña. Hay una la pestaña, pestaña rebelde. Hacer caritas es de mucha paciencia y cuidado. No, no, ustedes saben que, bueno, de esta por lo que tenemos que tener en cuenta muchas otras cosas, pero realmente estas caritas no es que sean, no es que sean complicadas o que ustedes, mejor dicho, pues tengan que tener una experiencia religiosa o algo nada, así. No, nada, nada ¿No? de eso. Lo nada. único que ustedes tienen que hacer es tener <laughs> mucho amor para poderlas hacer y ya. Con amor basta. Con amor basta, sí. Listo. Bueno. Importante ese pedazo. Eh, vamos a maquillar una en seco y la otra en húmedo, ¿les parece? Perfecto. Perfecto. Una en seco, una en húmedo. Esta la vamos a maquillar en seco. Esta la voy a maquillar en seco. Entonces, para maquillar en seco, ¿qué necesito? Vamos a necesitar eh, polvos, tizas que tengamos como para poder ir trabajando cada una de nuestras partes bueno, ¿Qué voy a hacer yo en aquí? este instante se les detiene la página, la transmisión, no se preocupe salga con tranquilidad vuelva a entrar, si se le detuvieron los comentarios no se preocupe, salga y vuelva a entrar, lo digo pues porque aquí pasó okay. entonces tranquilas de Bogotá entonces. es verdad, mucho amor para diseñar caras Hora bueno, de maquillación. Hora de maquillación. ¿Qué voy a hacer? Vamos a tomar un color. Voy a trabajarlo todo en piel. Como este, este, este material me da para esto, Entonces me queda mucho Alma, un saludo. Mucho mejor. Deje picarle el ojo al que está hablando. Lenis Elizabeth Patiño Bucaramanga, ¿cómo afecta el resultado de los dos tipos de maquillaje? Ya aquí ya te vas a dar cuenta. Ya. Mira que vamos a trabajar las dos formas. Para que podamos hacer nuestras caritas totalmente. Alma está. ¿sí? ¿De qué me perdí? ¿Qué pasó? ¿Cómo así? ¿Cómo fue? Sí, 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 Alma me le dio saludos al Acción a ¿Estás, estás, estás? ¿Estás, estás? <laughs> churro, no le quites las pestañas a la guaricha. No, 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 yo no, yo no hago nada de eso. Dice churrito, yo necesito el kit de agujas. No he podido encargar porque no tengo dinero. Isabel. Tranquila, ya, ya dimos el primer kit. Ya ahorita más adelante vamos a dar el segundo kit. De nada te sirvió la rezación. Yo estoy en donde estoy, por eso estoy tranquila. Él sabe, segundo llamado de atención. Melody nos dice, linda. No, esas caritas quedan muy, pero muy, 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 muy bonitas. Entonces, voy a trabajar. Todo, primero, primero, lo primero que nosotros tenemos vale, que maquilada. tener en cuenta es eh, los cacheticos, la puntica de la nariz. Y de ahí yo ya me voy suavecito acá a marcar la parte del tabique y esta parte de nuestros ojitos. Miren, aquí como el, como el párpado, le voy a dar aquí un poquito de... Eh, un poquito de color listo voy a hacer algo que ustedes me estaban pidiendo y es la parte del óleo eh, las tizas grasas las tizas grasas me hablaban de cómo nosotros ubicamos nuestras tizas las tizas grasas cuando yo tengo tiza grasa normalmente se utiliza para poder marcar un poco más las facciones qué es lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta qué es lo que yo voy a, a tener más en cuenta en, en esta parte cuando yo trabajo tiza grasa lo primero nunca se vayan a ir directamente al, eh, a la tela antes de trabajarla primero prueben qué color es el adecuado que ustedes van a trabajar y para dónde lo van a utilizar a mí en esta parte en este óleo pastel graso me eh, digamos yo marco yo marco y yo me puedo ayudar con estas mismas con estos mismos pomitos y suave yo lo puedo difuminar esto para qué se utiliza esto se utiliza cuando nosotros vamos a hacer líneas de expresión o voy a definir ciertas ciertas eh, ciertos espacios siempre trabajando igual marcando con el, el el seco para poder difuminar listo las pestañas no las corté yo las dejé tal cual o sea esto las las, las medimos si ustedes ven quedan eh, largas cortamos al final no hacia adentro ¿Listo? ¿Hay varias clases de tiza? Sí, está la tiza o el óleo graso, que son estas, y está la tiza seca, como la que en otras, en otras clases también hemos trabajado. Perfecto. ¿Qué marcamos? Nosotros tenemos que empezar a buscar. ¿Qué es lo que yo tengo que buscar? Si yo voy a hacer un color, entonces lo mismo, miren. Yo acá tengo este que es el color piel y que también me funciona. ¿Se puede tizas pastel? También, las dos son pasteles. Los dos son pasteles. ¿Qué de diferencia tienen, niñas? Son óleos, pasteles. Voy a sacar un momento las otras. Son óleos, pasteles, las dos. Los dos son óleos pastel. Tanto. Tanto estas. que chicas, estas, estas son, son reliquias, estas las tengo hace años de años, años de años, desde de años. Rosa Muñoz, ¿cómo estás? Entonces, este tipo de óleo pastel, este tipo de óleo pastel es pastel seco, seco. Y estos son grasos. Esa es la diferencia. La tiza seca la manejas de la misma forma que como trabajamos los polvos. Un ejemplo tomo el color, yo puedo tomar el color y me puedo ir directamente a dar el color aquí en mi, en, mi, en mi pieza y puedo ir variando el color de acuerdo a lo que yo esté necesitando. Entonces, con las dos podemos hacer. Qué diferencia tiene en trabajar el óleo pastel y si se puede difuminar o se puede eh, adelgazar como tal el óleo pastel. Sí, claro. Hay disolventes especiales para este para este óleo que vamos a seguir trabajando más, con más 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 cositas. Jenny del Salto, aquí te veo. Fabi, miro WhatsApp. Voy a mirar WhatsApp. Uy. Si yo quiero yo quiero un ejemplo. Voy a tomar acá en mi en mi boquita voy a hacerle aquí a mi boquita voy a hacerle aquí una profundidad miren que lo estoy haciendo con el óleo pastel Hice la profundidad yo hice aquí una profundidad y simplemente con con mi eh, con mi con mi pincita con mi eh, pomito vamos a difuminar bueno, te Miren. acuerdas te acuerdas rosy que todavía has dicho que si estaban en el 20 de julio de rodillas ibas a dar qué les iba a, les iba a dar premio les iba a dar le, le iba a dar premio de una bueno ella es esmeralda Yo miro. literal lo acaba de enviar es la de chaqueta roja Ok, Esmeralda está allá en el altar de rodillas. Miren, ¿y usted qué hace? A ver, pregunta, ¿y usted qué hace en la iglesia de rodillas? ¿Cómo reza y cómo hace para estar pendiente de la clase, mi Esmeralda? O sea, ahí sí, o sea, yo me la imagino, yo me la imagino en la iglesia. Profe, yo me lo quiero ganar. Aquí me lo quiero ganar. foto. Profe, ya le mandé la foto, espéreme. A ver cómo hago, señora me hace un favor, se hace atrás y me toma la fotico, o sea ya me la imaginé, ya me la, ima... o sea a usted quién le está tomando la foto ahí, quién le está tomando las fotos, o sea ahí ella, o sea eso está, será el padre, oye qué buena, será el padre, será el padre que le está, sí, sí debe estar, debe estar diciéndole, diciéndole al, al padre que al padre que por favor, que por favor, eh, que por favor le, le tome la foto. Pero mira, Fabi, yo, yo pienso que la foto se merece premio. No, o sea, no, es, que tiene es premio, el premio. Tiene premio, tiene O premio. sea, es el premio. No, Fabi. Vamos a dejarla en el aula de los tres sabios. O sea, no cualquiera le dice al padre, padre, venga, tómeme la foto que es que necesito ganarme, ganarme, ganarme ese curso, no. O sea, foto de los tres, o sea, esa foto se merece el curso de los tres sabios. Esa foto merece curso de los tres sabios. Dios mío. Bueno. Señorita Esmeralda le acabo de enviar por interno para que por favor sí una al grupo. Vale, pico al padre. Dígale padre, gracias. Está de es porque reza y mirarte el diseño. Total. Ay, pero no me la. O sea, no, mejor no, dicho. No, no, no sí. pero es que díganme si esa foto. O sea, dígame si en plena iglesia ella mirando la clase no se va no, no se merece la foto. Si ya, no, ya. No, no, ya, Esmeralda, ya. genial. Sí. Ya tienes tu premio, ya te agregué. Está de rodillas porque reza y mirarte y diseño total. Total, sí, ella está ya a mirar a ver si se gana, el, si se gana el, 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 el aula. Entonces, miren, chicas, yo aquí con nuestra eh, con nuestro... nuestro esp eh, espumita nosotros eh, podemos alma, alma alma tiene una hacer. pregunta pero ¿Eh? no la hace pero no no la quiere hacer o sea como que sí pero que no Ajá. Eh, pregunta? alma pregunta con tranquilidad pregúntame qué pasó estamos esperando rezando con mucha fuerza total sí 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 entonces okay, ahora espérame, chicas espera esperamos un segundito voy a voy a preguntar algo algo más si alguien más está en la iglesia vamos a darle hay otra foto en la iglesia, sí. pero tiene que estar en ese momento en la iglesia. Sí, no, en este momento, claro está. O oh, bueno, si usted está pasando cerca a una iglesia, siéntase afortunada. Siéntase afortunada. No importa si usted está en Estados Unidos, en El Salvador, en Nicaragua, en Panamá, si usted está en China, pero si usted está cerca a una iglesia, en este instante nos está viendo desde el celular, me tienen que escribir al, al, al WhatsApp. Al WhatsApp. Y va sí. a recibir su premio. Bueno, hoy durante transmisión, nada más. Hoy durante transmisión, sí. Bueno, mis niñas, ¿qué voy a tener en cuenta cuando nosotros hacemos este tipo de muñecos? A mí, a mí, Rosita García, en lo personal, cuando yo le quiero hacer arrugas o expresiones a mi cara, yo prefiero hacérselas puntadas, como hicimos el del Dream Factory, como hicimos el papá Noel del Dream Factory que va con arruguita puesta en nuestra cara. Pero si por algo, <laughs> qué pesar, yo estoy en la cara. No, eh, eh, ese, ese, será, ese será concurso esa, de otro día. Esa, esa foto, esa foto, esa foto va para Noche de Chicas, Luz Jacqueline. No, no te preocupes, <laughs> eso es concurso de otro día. Estoy cerca al cuerpo de Cristo. O al lado del vino, sí. No. Al rincón. <laughs> bueno, aquí, ¿qué es lo que nosotros también tenemos que tener en cuenta? la silicona Mujerita, se Aquí está. Talenta, <laughs> yo ya me pongo de rodillas qué lástima ok ok bet sabe así ah, no bet sabe sabe que ha prohibido <laughs> okay. estar de rodillas bueno <laughs> entonces cuando yo ya tengo eh, esta carita esta carita acá y yo quiero hacer alguna línea a mí vuelvo y le digo a mí particularmente particularmente no me gusta hacer esa forma pero la vamos a explicar en esta entonces un ejemplo le voy a hacer acá unas líneas unas paticas de gallo entonces trabajo el color claro y me voy con el sepia ya que mire que es un color que me da para hacer profundidad entonces tomo primero hago la línea completa con el piel y después me voy con el color sepia y inmediatamente, lo si no tienen estas estas de estas voy a utilizar un pincel, un pincel en este, este ya está seco, este ya no me mire, este ya no me marca. ¿Qué voy a hacer? Vamos a tomar con un pincel y lo vamos a difuminar. Entonces, cuántas veces, dependiendo de qué marca, de qué marcación quiero yo hacer en mis líneas de expresión. Vamos a hacerle tres, así suavecito. Ana Romero, ¿dónde enviaste la foto? Envíamela a mí. Pero tiene que ser de hoy, ¿no, Ana? No es que vayan y busquen la del bautizo de, de hace rato. Con la tiza seca un, un siena, con la tiza seca un siena y lo haces de la misma manera. Entonces, mire. Manejo. Hacemos nuestra línea. Profe Patricia, muy buenas tardes. Mi profe Patri, mi profe Patri, aquí está la profe Patria, las personas que me estaban diciendo, profe, que yo quiero ese, ese... Mmm, ese que ese um, alfiletero bueno acá está la profe patria este este es un diseño de la profe patria de mantis, de mantis para que ustedes estén ahí también súper pendientes a este a esta que a este um, a estos alfileteros que están parecidos bueno quiero darle un saludo muy especial a sandra Brenes, a gloria gonzález y a yolanda calderón eh, les encanta nuestra clase la aman con ah, fervor. Bueno. Sí, quiero mandar un saludo, la verdad. Bueno, aunque Sandra Brenes, está la segunda vez que nos que nos hace. Gracias, Sandra, gracias. Sandra, Gloria. bueno, Sandra Brenes, gracias. Gloria González, gracias. Y Yolanda Calderón, Calderón, gracias. Gracias a todos ustedes por esas caritas así enojadas, que no les gusta que nosotros sigamos aprendiendo, que no les gusta que de nosotros sigamos, sigamos haciendo, haciendo de esto de esto algo diferente. Ya, ponme la sí, uno porque ya, es que esto ya, se merece. A Sandra orenes Gloria González, y a Patri, ¿qué es? Eh, Yolanda Calderón. Sandra orenes Gloria y, eh, y Yolanda. Quiero decirles, no soy la vicepresidenta de Colombia, pero sí soy la dueña de arte y diseño y les puedo decir Ay. a ustedes que como no les gusta que yo enseñe y enseñe de esta forma. Pues de malas, pues de malas. Y duélale a quien le duela y si son de la élite o no. Seguiré enseñando así y qué pena. O sea, y qué pena. O sea, discúlpenme, qué pena. Pero la próxima vez llego en helicóptero. De malas. Ahí está. Mucho, mucho. Vivo enfrente de en una iglesia. Ana Romero, escríbeme a mi WhatsApp. A mi WhatsApp. Mírela, mire. Eh, Afortunada, Ana, pero no me eh, ¿Qué tal? No me ha escrito. O sea, ella va corriendo. Ella va corriendo. Foto al WhatsApp de, del churro. Foto al WhatsApp, al WhatsApp del churro. Entonces yo ya aquí manejo, manejo esta, esta partecita. <risa> <risa> eh, acá. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Si yo necesito hacer, hacer eh, la parte aquí de... de de un párpado y hacer la similitud del párpado, yo lo puedo hacer también de esta manera. Entonces en este caso yo lo voy a trabajar con tiza al color, a un color eh, más subidito de nuestra, de nuestra, de nuestra, ¿qué? de nuestra, de nuestra tela. ¿Listo? Nos vamos aquí. ¿Cómo fue que escribieron Sorry? ¿Cómo, cómo, cómo? Se me fue. Yo aquí siempre te apoyo y te apoyaré. Gracias, Nilda. Muy bien dicho, profe. Sorry si no les gusta. Sí. Bueno, acá. Esa pa, esa a la que le faltaba la maraca. Sí, duélale a quien le duela. Y seguimos aquí mostrando nuestra... ¿Cómo va cambiando? Entonces, miren, sí, miren cómo, cómo va cambiando nuestra. Espérame. Espérame. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir entonces. Y um, volteame para cámara dos un momento. también un poquito. Entonces pueden empezar a detallar ese pedazo de cómo se ve ya con maquillaje en ese ángulo. Otra vez, otra vez otra vez, otra vez, otra vez. Repíteme lo que estaba diciendo. Nuevamente, vamos vamos a trabajarlo con óleo, en este caso fue óleo graso, pero si tienen óleo seco, lo van a trabajar totalmente igual. ¿Listo? ¿Qué tienen ustedes que tener en cuenta? Eh, como he vamos a empezar a trabajar con unas cositas para que ustedes... Ya tengo mi carita lista. ¿Listo? Sí, ok. Ya tenemos acá mi carita lista. Ahora, cuando yo ya tengo mi carita lista, ¿con qué vamos a seguir? Si yo lo la quiero para una niña, también servicio para un duendecito. Para más cositas las vamos, vamos a hacer esta que va, que, que la trabajamos en seco y voy a trabajar, voy a trabajar también. Eh, Ok, y voy a trabajar mmm, la otra en húmedos. ¿Listo? Para este que es nuestro Papá Noel, nuestro Papá Noel, ¿qué le voy a hacer? Voy a tomar, en este caso vamos a tomar una tirita de eh, felpa, de felpa blanca. En este caso voy a trabajarla de 10 centímetros de ancho.

el helicóptero gracias ahora qué es lo que vamos a, a poner a poner en esta parte en toda la mitad mis niñas voy a tomar esta mitad y esta mitad la vamos a ubicar exactamente debajo de la puntada que hicimos en nuestra eh, en nuestra en nuestra qué en nuestra carita entonces marcarla voy a tomar mi mi eh, esta partecita entonces qué voy a hacer voy a ubicar mi silicona en esta parte ubicamos acá en esta parte debajo de donde queda nuestra eh, nuestra nuestra aureola bueno, bueno. ubico yo voy a ubicar acá, en toda la mitad, voy a ubicar, hago presión y niñas, vamos a... Bueno, no ponerme. está en una iglesia. Eh, <laughs> esta es, es de México. Sí. Eh, se llama María del Pilar Rojas. Sí. Nos envió su foto. Sí. No, no, no está en una iglesia, pero... Quiero que la vean. A ver. Divina. Ay, divina. Ay, no. Ay, no, Fabi. No, sí, sí. divinas No, divina. Divina, listo. Yo ya ahorita, ahorita te, te describo. Voy a pensar. Ahorita vamos a mirar qué le, le vamos a, a dar, divina. Bueno, entonces, acá vamos a irnos haciendo el borde pero Ana Ana Romero me acaba de llegar la foto de la iglesia pero la idea es que <laughs> o sea sí Ana Romero literal vive enfrente de una iglesia o vive sea, frente es en... literal o sea es así como 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 Patri sí tal cual pero no o sea la condición es que si están en misa o están en una iglesia tienen que estar de rodillas de rodillas la foto es de rodillas de rodillas la foto es de rodillas entonces aquí le ubico prácticamente hasta donde hicimos eh, el orificio de nuestro cachetico sí yo la estoy ubicando chicas acá después eh, la podemos eh, lo podemos que lo podemos la podemos pasar costurita marta entonces, no 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 veo tus comentarios vi la captura de pantalla que enviaste pero por acá en el en vivo no los veo interesante interesante bueno entonces niñas dudas de la carita por favor si tenemos dudas de la carita que me que me las hagan saber mis niñas hermosas me van diciendo Ay, tenemos van, dudas cuéntame. de las caritas bueno acá, acá hay como que un error rocío dice yo Aniciera churrito, enséñale, enséñale la foto de mi nieto. Ya, dame un segundito, mi iris. Eh, duda, Entonces, señorita, ¿se puede fotorrullar de cualquier forma? Uy, como no. <laughs> no, esta era porque ya, ya la mandaron, me pareció divina. Pero la, la condición es que sea en la iglesia. Sí, en la iglesia. En la iglesia. Bueno. <laughs> voy a quitar este sobrante, no lo voy a dejar tan tan arriba. Les voy a quitar este este sobrante que va desde el orificio hacia arriba acá como se me zafó un poquito miren lo que yo hago aplico pero ya les voy a enseñar cómo lo costuramos rápido y me voy aquí, dijo que se si este pasaba lado. por una iglesia yo no puedo arrollarme porque estoy con ah convaleciente Ah, oh, sí, sí, okay, sí, sí An no, Anita. Anita Romero, sí. cuadramos premio por sí. interno porque sí tienes toda la razón. Sí, 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 no, Anita te no se puede arrodillar. Sí, sí, no sí, me Anita. la pongáis de rodillas. No, no, no. El, el, es que el churro te quería te quería de rodillas. Anita, Anita, no, sea seria. No, Anita Romero, no, no. Sí, 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 sí. Ya, ya por interno cuadramos el premio. Sí, sí. Mi duda. Ninguna, Ninguna duda. duda. A ver, niñas, si tenemos duda de, de la carita, por favor, para que me la vayan haciendo saber. A ver, ¿quién está por acá? Profe, ya nos tiene de rodillas a todas. Ah, y todas están de rodillas. Con... Ah, ¿quién las tiene de rodillas, el churro? Churrito, mi pregunta, ¿se puede pintar con acrílico? Esta, sí, otra, ya ahorita vamos a pintar, vamos a pintar, a pintar la otra con acrílico. Tranquila, mi albañil. Recuerden que son dos, dos, dos caritas porque ya prácticamente, ya vamos a finalizar nuestro, nuestro, eh, nuestros Papá Noel. No hay dudas por el Victoria, momento. Listo. Victoria nos dice... No, no, mi Victoria, no me en tus ah. comentarios, sino es porque me escribes por interno. Eh, pregúntame, pregúntame para yo comentarles. Sí, porfa, si ustedes eh, tienen alguna pregunta y no nos está saliendo y tienen el WhatsApp, por favor, escriban no sé, Hasta ahorita veo que me escribes que no te leo. <laughs> De rollo te pido por mis hilos. Ah, Rocío te pide rodillas, agujas. Eh, pero rocío está estamos acá en, en, en Bogotá bueno vamos a mirar porque tenemos todavía premios y vamos a mirar cuántos como cómo vamos a, a seguir dándonos dando premios profe en el interior de la boca aplicó con el, el, el lápiz? Mismo color de los labios sí 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 o sea del, del, del centro al difuminar ya se va, va quedando el color no, no, no es que El estén color. castigadas. No, no, es no están eso, castigadas. No es, mía, es que no, no están saliendo todos los comentarios. No están saliendo todos los comentarios. Sí, exacto. O sea, hoy están... Hoy están. Hoy están. Uh -huh. Sí, hoy están. Entonces, vamos a ir tomando aquí. Voy a... A simplemente acá después de después de asegurar con la silicona cosemos porque no solamente la costura porque la silicona pega los pelitos bien de las dos telas y va a evitar que mm, que nos queden eh, espacios Entonces nos queda mejor eh, primero con con silicona y después si sí, eh, pasamos costurita esta es, esta es una, una puntadita. Una puntadita suavecita para irnos por todo lado. Me va a aportar juicios, excelente clase nos dice Rosa. Quedó linda, divina, divina. Yo de Bogotá, yo de Bogotá, todos somos santitas. No sé. Es que eso de que todos somos santitas, no sé. Oh, sí, yo también. Vamos. Uh, ¿Qué te dices? Yo, cariño, también. Ja. Vamos a un corte comercial. ¿Sientes que la creatividad no fluye? ¿Te levantas y no surgen las ideas? ¿Sabes? Tú sufres de procafeinación. Pero yo te tengo la solución. Descubre conmigo si el cielo del café colombiano. Ven y descubre conmigo en wwwcafecielo.com Así que ya lo saben, una tacita de café colombiano. Este es un momento para tener nuestro café cielo. Exacto, tal cual. Bueno, por aquí Eugenio Miranda, señor Churro, tampoco me salen mis comentarios. Ay, mejor dicho. Bueno, tranquilo, no miro tranquilos videos y hago la carita y cualquier cosa. Bueno, mi Victoria, listo. Mary Churro, no ven mis comentarios, estoy muy apenada. No, nada de penas. No, no, no. No, qué pena con ustedes, chicas. Discúlpenme, pero de verdad que no se están viendo todos los comentarios. Sí, no. No, 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 no. se nos están viendo todos los comentarios. Eh, no están, no están, no estamos, no están. Recibiendo, todos, no sí. nos están dejando ver todos los comentarios. Sí. O sea que la cuestión va por ahí. Va por ahí. Yo quiero ese kit. Con el kit? Yo no estoy ignorando a nadie. Señoritas, nos vamos concurso de Any House. Condición de Any House. Condición de Annie House. Ya ustedes tuvieron el enlace, la mayoría de la clase pudieron haber entrado y haber compartido. Su última publicación. Sí, sencillo. La última publicación. Su fue última la clase publicación. De hoy. Así que... Como tuvieron bastante tiempo, no vamos a dar minutos, no vamos a dar segundos. Mírame tu celular a ver si te salen algunos comentarios. Si ¿Sí te salen, no te salen no, todos. Estoy trancada en Entonces, comentarios. Entonces, miremoslo por acá. ¿Sabe? Joana Mariela, Estoy trancada te en veo. comentarios. A ver, ¿quién, quién, quién, dijo, yo con, ¿quién dijo yo quiero curso de Annie House? Annie House. Yo <laughs> quiero... O, o vamos a escribir, yo soy Annie House. Más yo tico, soy Annie House. A ver, vamos a poner así. Yo soy Annie House. Carolina Celis, por aquí te vi. Veo aquí a María Luisa. Luisa María, veo aquí a Mariela Carreal, veo a Fabiola Vázquez, veo a Alma Wilson, veo a Mariela Galvez, veo a Carolina Celis, Mariela Carreal, al fondo, ahí de rodillas, ahí le toca ser feliz, aló. <laughs> Lida, por aquí te veo, ustedes son terribles, Mártica Fonseca, veo aquí a Carmenza Cardona que se va a preparar un delicioso café, yo soy Annie House, yo, yo soy, soy Annie House, House, yo soy Annie House. Entonces. Yo soy Annie House. Ahora vamos a mirar quiénes están acá. Yo soy Annie House. Tiene que decir así. Yo soy Annie House. Tienen que estar yo escribiendo. Yo soy Annie House. Entonces. Aquí estos bordecitos también los vamos a poner enseguida acá donde nos queda esta partecita. A ver, yo soy Annie House. Yo soy Annie House. Yo soy Annie House. Vamos a, a, a mirar cuántos yo soy Annie House hay. A ver, de todas las que están viendo, ¿quién dice yo soy Annie House? Bueno, miren chicas, entonces yo ya tengo la parte de la barba. Vamos a seguir ahora con la parte de el bigote. En el bigote. Yo voy a utilizar. Bueno. El primer escogido al azar es Diana Reina Estamos revisando tu perfil. Diana Lastimosamente. Herrera. No. Diana Herrera. Ay, Diana Herrera, si compartiste, no, compartió no este lo perfil. compartiste en público. Exacto. Si lo compartiste, no es tan público porque no te puedo, no te no te veo. Bueno, no seguimos. Segundo perfil escogido, Ángela Suárez Camacho. Ángela Suárez Camacho. Ángela, tampoco. tampoco. Si van a compartir, recuerden que deben mirar que sea público, que sea público para nosotros poder poder mirar a ver. Aquí voy a ir con mi bigotico, mi bigotico va a ser de 15 de 15 por 7 de ancho. De 15 por 7 de ancho. Y vamos a hacer una, una abertura en, eh, dejando un centímetro por toda la mitad. Bueno, aquí vi también a nuestra querida Fabiola Vázquez. Curiosamente solo vi un comentario porque estoy buscando más de ella. Y solo me salió uno. Ah, sí. Y, okay. y, y nuestra querida Fabiola Vázquez, sí, Chile, Santa Clara se gana el aula de Annie House. Se ganó el... Hace 49 minutos compartió. Compartió, sí señora. Y no una, sino dos veces. Dos veces. Bien. Bien. Mi Fabiola, ganas, Mi Fabiola, aula. ganas eh, el aula de Annie House. Bueno, aquí voy a tomar esta puntica, esta puntica, miren, esta puntica, y lo voy a doblar. Para que me quede como un triangulito, miren. Revisamos también el perfil de Carmen Alexandri. Mm, mm. Carmen, Carmen Alexandri, Carmen mm, Alexandri. Mm. Tampoco. Tampoco. Que por, que la última, la, la última, la última, lo último que, 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 o sea, que pusiste público es eh, hace cuatro horas, Carmen Alexandri, algo de Password. De una feria que creo sí. que están ahorita en España, si no estoy Sí, mal. sí, sí lastimosamente Lástima, también hay sí. Bueno. este la giraldo también le miramos el perfil mm, 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 no compartió su perfil no ah, tienen compartió? que compartir mis niñas para que puedan ganarse o sea son obsequios son cosas que digamos ustedes eh, pues son aulas que son aulas pagas y se les está obsequiando pues lo mínimo es que nosotros pues podamos tener las las Exacto. compartidas felicitaciones a Fabiola sí y no sí. sé si Fabiola, si Fabiola está escribiendo, por favor. Fabiola, mi Fabiola, porfa, si sí, sí, Fabiola ya, ya no sabe, veo porque los ya... O sea, salió ese comentario y ya no hay más comentarios. Ya no veo el comentario, Fabiola, por favor, si está ahí, etiquétenla. Sí, porque no, no se ven más comentarios. Etiquétenla, por bueno, favor. Aquí voy a doblar esta parte y la vamos a hacer hacia adentro. Esta parte. La aplicamos y la vamos a doblar hacia adentro. Miren, felicitaciones, Así. Fabiola. Sí, y si aquí. estás aquí, Fabiola, y estás escribiendo, no, no veo tus comentarios. No, no te se felicito. nos ven, pero te felicitamos, <laughs> te felicito, Fabiola. Fabiola. Literal, bueno, no veo el comentario. Mira, no aquí proteína. qué voy a hacer ya lo tengo acá, lista esta parte del, del bigote, y lo vamos a peinar. O sea, voy a hacer esta formita y de acá del centro vamos a ir peinando como hacia afuera del centro peinamos hacia afuera vuelvo a mi carita vuelvo aquí a mi a mi carita mariela maría rincón aquí voy a tomar en todo el centro en todo el centro de, eh, de acá debajito de la nariz voy a poner un puntico de silicona. Punto de silicona. Un puntico de silicona. Listo. En todo el centro, o sea, por donde está todo el centro de mi bigote, vamos a ponerlo en esta parte. Fabiola estaba en la mitad del acá. campo de rodillas. Ah, Fijando. sí, porque como ella está en el campo allá en Santa Clara. Bueno, hay dos opciones. O a Fabiola, eh, se le fue el internet allá en, en Santa Clara, o eh, no vemos los comentarios. No vemos, vi, hasta ahorita veo un comentario de Edith Gea. Edith, si estuviste de por la, desde Edith. iniciando clase, hasta ahorita vi tu hasta comentario. Ahora te veo tu comentario. O sea, no, de mí, hasta ahorita volví a ver un comentario tuyo. Bueno, entonces, aquí, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a ubicar mi cachet, mi, mi otra parte de el, del, del bigote, pero vamos a hacerle como una curvita acá hacia arriba, como mostrando, como a los viejitos se les ve las, las, los cachetitos. O sea, vamos a irnos así, dando una forma como circular, miren. Una forma circular. Y de esta manera voy a pegar. Mi, mi bigote y lo vamos a ir arreglando lo mismo voy a hacer aquí a este lado Benxabe porque la respondiste el comentario la veo pero solo por eso pero Fabiola ganaste habla de, de niños, no te preocupes yo me comunico con la profe Annie para dar, dar los dar la ganadora Entonces, cuadramos, ay míreme, en esta cara tan divina que se está viendo. O sea, más Papá Noel, ¿de dónde? Aquí, ¿qué voy a hacer ahora? Vamos a cuadrar la parte de los, la parte de las eh, cejas. Entonces, para las cejitas, que voy a utilizar vamos a utilizar el mismo la misma felpa la misma felpa y no porque te ríes no entiendo no entiendo la risa no, no sé qué te produce risa, la verdad. <risa> Cuéntanos el chiste. <laughs> Ay, perdón, Fabi, disculpa. <laughs> uh -huh. Ay, miren, acá está Fabiola, y dice, aquí ya, y yo. Sí, acá está. <laughs> ¿Qué dice no, es que le pedía a Fabián una peinilla si tenía ahí una peinilla pues normalmente los hombres peinan entonces pues mantienen una peinilla pero no <laughs> me preocuparía me la vuelve vuelve ya 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 respira. respira respira ya ya ya, ya. Ahora. Respira profundo. La perdimos. Vamos a hacer, vamos a hacer. Voy a trabajar, Vuelve. voy a trabajar nuestras eh, cejitas. Y para las cejitas, entonces me voy a cam, Sí. doblamos, claro. así como hicimos con el bigote. Ajá. Así comencemos con el bigote y lo mismo esta parte la vamos a ¿Que la peinilla que no 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 sé, no tengo no está raro está raro qué cosas ajá y toma ¿Cómo? cam toma cam miren la cara es que ni siquiera <laughs> no te voy a mirar y voy a cam no no me mira pero si lee los comentarios si se ríe se haga la misma Voy a peinar hacia el lado, miren, así, teniendo en cuenta de esta puntica hacia el lado. Marta Míguez, gracias. Valoro tus palabras. ¿Ves? Ella no me hace bullying. ¿Dime? Ella no me hace bullying. ¿Quién? Marta Míguez. Ah, muy bien, Matica. <laughs> Ahora voy a hacer lo mismo al otro lado. Entonces, ¿Qué tenemos que tener en cuenta aquí, niñas? el derecho de lo que nosotros estamos aquí haciendo entonces tomo a ah, de cuántos centímetros las cejas las cejas son de cuatro y medio de ancho por tres y medio de alto entonces tomo acá el bordecito miren, bordecito y me voy a ir dando acá este dobles. Así. Doblamos acá. Y esta parte de aquí la doblamos hacia adentro. Y doblo aquí. Hacia adentro. Cuando doblamos, recuerdo, Recuerda que vamos a irnos hacia el borde, hacia este ladito, hacia este ladito. Listo. Estela. Aquí. Listo, ya. Dame un segundito. Entonces, nos quedan de esta manera. No alcancé a escuchar la medida de las cejas. Cuatro y medio por tres y medio. Entonces, ahora. Damos la vuelta. ¿sí? La parte recta va a ser la parte de eh, abajo de la ceja. Entonces, ¿qué hago aquí? Del punto que nosotros marcamos, ubico mi cejita y la pongo acá. Esta hacemos lo mismo. Ubico mis cejitas y las pongo acá. Así para mostrar esta forma que es poblada de nuestras cejitas. Si nosotros no las queremos así, yo quiero de pronto una cejita un poco más 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 que más delgadita. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Esta punta que me queda acá, yo la puedo todavía doblar acá un poquito. Y esta la voy a poner aquí, pegándola de esta manera, buscando que que me quede bien la cara de la ceja de nuestro papá eh, Noel y no, no es la misma cara de cómo iniciamos o a sea, cómo no es no la es misma la misma cara Uf, sí o sea es miren cómo como, cómo vamos eh, trabajando esta partecita entonces de acá doblamos un poquito yo la quiero, yo la voy a dejar yo un poquito más mmm, más que más mmm, eh, más suelticos y voy a ponerlo acá en esta partecita. Entonces, ¿cómo lo ubicamos? Ubico desde el punto, miren, desde el punto y ubicamos donde me va a quedar mi... Mi, mi, mi. Un segundo, porque es que tengo tanto pelito acá que no la dejamos. Okay. Definitivamente uno del guapo. Uno, el totalmente diferente. Sí. Tal, tal, tal cual. Totalmente diferente. Entonces, tomamos. Tomamos aquí. Y lo voy a poner acá. Estamos en esta parte. Aquí. Y manejamos acá nuestra ceja. Se lució profes Divina. La verdad es una cara totalmente diferente. Bastante. Bastante diferente. Bastante, bastante diferente. Miren que con esto podemos hacer una cara completa de un Papá Noel, un Papá Noel guapetón diferente. Aquí miren, listo, bueno, miren acá ya quedamos con nuestro nuestro Papá Noel. listo aquí eres la profe Annie se conecta cuatro en tres minutos inicia en la tres profe minutos Annie. E, e, inicia Annie House bueno entonces qué hermosura gracias bueno la idea es que ustedes la pongan en práctica la verdad es una cara totalmente diferente mm, es algo en lo cual eh, ustedes pueden seguir aprendiendo y pueden seguir haciendo muchas cosas. No solamente vamos a hacer esta cara, vamos a seguir haciendo más. Todo de acuerdo a ustedes. ¿Listo? Todo de acuerdo a ustedes. Como es de granjero, sí es totalmente diferente. Vamos a seguir haciendo más y más y más cosas para que ustedes puedan eh, seguir aprendiendo. Mañana seguimos con la de la mamá Noela. La de la mamá Noela. Que es totalmente diferente vamos a, a ir trabajando en algo totalmente diferente qué les puedo decir a ustedes niñas no se queden con las ganas de aprender con las ganas de hacer con las ganas de nosotros hacer de cada uno de estos proyectos algo eh, algo mmm, diferente qué les puedo decir a ustedes mis niñas? Eh, siempre tenemos que seguir aprendiendo. Siempre seguimos, eh, tenemos que seguir aprendiendo. Consejo el día de hoy: traten a los demás de la misma forma que les gustaría a ustedes que los trataran. Gracias, 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 gracias. Seguimos con proyectos nuevos. Yo no estoy haciendo proyectos que ya tenía hechos ni. Nada. Son proyectos nuevos y que vamos a seguir haciendo proyectos nuevos eh, sigamos aprendiendo sigamos sonriendo sigamos disfrutando día a día lo importante recuerden que un día sin aprender es un día perdido en la vida así que vamos por más mi churro muchas gracias no Rosy, a ti a ti por enseñarnos y pendientes Annie House trae sorpresas Hoy sí Annie House, Annie House también House se viene trae con trae muchas sorpresas que muchas, me muchas tiene pelo no Edith bendiciones <laughs> <laughs> Mis niñas, eh, nos vemos mañana de 2 a 4. Quédate en casa con Rosita García. Un placer enorme haber estado esta tarde con ustedes. Mañana muchísimo más, por favor, las niñas de la clase de los tres sabios. Nos vamos a conectar hoy. Así que súper, súper pendientes, súper pendientes 6 de la tarde. Nos vamos a estar ahí conectando eh, en la primera clase de los tres sabios. ¿Listo? Vamos a hacer la clase instructiva para iniciar a trabajar en forma la próxima clase. Así que súper, súper conectados para que estén ahí. Nos vemos, nos vemos esta tarde. En, en un ratico nos vamos a estar viendo. Un beso, un abrazo. Se si les quieren por montones. Chao, chao. Chao, chao, señoritas.